dice, contale, callate un minuto. Cuando, fue, cuando fuiste, metías abajo de... No, porque Tita era... Me se pasaba que contar Tita es muy largo. Tita, bueno, pero un minuto. Me crié en el camarín de Tita de chico. Imagínate, en ese momento trabajaban... Cuando te ponía abajo de... No, sí. Contame que te dejaba abajo no de... No me dejaba salir del camarín. No, que no lo dejaba salir del camarín. Me sentaba debajo del camarín de ella, ahí sentado hasta que ella llegara. Y después cantó Tita. Pero soy fea, mal peinada, ¿no? No, 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 que, no, que era divina. Tita no, divina, la maestra de mi vida. Y siempre nos acordamos con Tita. Ella me dice cada vez que le hago el color. Y dice, qué razón tenía Tita, qué claro, razón. Claro, pues se hacía calentar el color porque estaba y frío. Y ahora se la caliento a ella. Cuando le pongo, porque el color está en invierno, siempre, es helado. Tita. Y yo digo, usted no tenía razón, la Merelo, tanto burlarse de que era más hinchada. Que si yo tenía razón, te congela la cabeza la Tita. Me hizo acordar el pelo de ella. Vos sabés que un día, viste que no sé cómo soy yo. Entonces un día estaba trabajando en Nacional y tenía una bolsa con peluca. Digo, venga, venga, Tita, vamos a hacer algo. Y le pongo una peluca rubia, que está toda la noche al lado de ella, una peluca rubia, y sale cantando y nadie aplaude porque no la conocía. Nadie la conocía. ¡Horrible! Te habrá matado cuando salió. Esas son anécdotas, ¿no? Me corría atrás porque me quería matar. Y ¡claro! Creían que era Jorge Luz, no, muy fuerte. Bueno, ahora sí. Vamos. Tota. Tota, vamos a ver. Me imagino la situación. Tita, metete con Jorge.